No les he mandado esta tarea. Milagritos. Buenas tardes, profesor, digamos. Esta tarea no les he dado hoy. Y que lo busco ahí en el grupo, no lo encuentro. ¿No les he mandado esta tarea? No, no nos ha mandado esa tarea. Ah, ya. Bueno, ya se los mandé ahorita al grupo. Van a ir haciéndolo, que es del tema anterior. Y vamos a continuar con valor absoluto hoy día, ¿ya? Esto de valor absoluto es largo. A ver, voy muy rápido.
Ah, su, qué frío que hace día. ¿Qué dice Milagritos? ¿Cómo está el clima por Chao? Hoy día está sí, haciendo frío, o sea, los anteriores días ha sido más caluroso. Por allá que la profesora Juana vive por allá, ¿no? Por Virurita. Por ahí está cerca, ¿no? Sí, más o menos, no está tan cerca, pero sí. Y que si hay zonas que les paran cortando el fluido eléctrico, porque siempre escucho que la profesora les corten el fluido eléctrico. No, o sea, acá es diferente con la luz. Es que Ah. este es Chao, allá, donde está es en Virú. ¿Sabes quién va a postular este año del colegio o no? No, la verdad no sé, no estoy informada. Ay, Dios mío, se cerró esto. Ahora sí vamos a entrar ya a las inecuaciones, ya que tienen una idea ya más clara de lo que es el valor absoluto y ya han convivenciado un poco con el tema. Y ahora sí podemos hacer las inecuaciones con valor absoluto. Vamos a hacer el primer caso. Vamos a ver el primer caso. Por ejemplo, ¿cómo se resolvería esta desigualdad? Una desigualdad recontra, pero recontra sencilla. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que resolvamos, aunque no he puesto la palabra resuelve, ahorita lo pongo. Resuelve dice el valor absoluto de x menor que 5. ¿Qué significa cuando escucho esto? Me están pidiendo encontrar todos los valores que puede tomar x de tal manera que su valor absoluto de ellos siempre sea un número menor que 5. Fíjense que lo voy a resolver de manera intuitiva. De manera intuitiva significa sin fórmulas.
Pero para eso necesito aquí poner el 0. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los números cuyo valor absoluto es menor que 5? Si hablamos de números enteros, sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Y si hablamos de cualquier número real entre 0 y 5, serán toditos ellos. Todos los números que corresponden a este segmento, lógicamente, abierto en 5, todos los que están de rojo, todos los puntos, todos los números que están en el segmento rojo, vendrían a ser una partecita de la solución. Por ejemplo, si yo cojo el número 1,5, es cierto que su valor absoluto de 1,5 es menor que 5, porque el valor absoluto de 1,5 es 1,5 y 1,5 sí es menor que 5. Ahora, pero aparentemente la respuesta sería todo ese intervalo de color rojo. Pero lo que algunos no se dan cuenta es que también hay números negativos, cuyo valor absoluto es menor que 5. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 1 es 1. Y por lo tanto, es menor que 5. Entonces, el valor absoluto de menos 2 también es menor que 5. Y cualquier número que esté en este segmento va a cumplir que su valor absoluto es menor que 5. Por ejemplo, el 1,9. El 1,9. El menos 1,9. El valor absoluto de menos 1,9 es menor que 5. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de menos 1,9 es 1,9 positivo. Y 1,9 es menor que 5. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, a ver, profesor, menos 3 también cumple que el valor absoluto de menos 3 es menor que 5. Y con menos 4, el valor absoluto de menos 4 también es menor que 5. Y también el valor absoluto de cualquier número que esté entre menos 4, y 5 también cumple con esta desigualdad. Y si, profesor, seguimos, a ver, vamos a seguir si se puede, a ver. Y si me voy con el valor absoluto de menos 6, el valor absoluto de menos 6, ¿será menor que 5? No. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de menos 6 es 6. Y ustedes saben que el valor absoluto de un número es un número siempre positivo, ¿no? En este caso sería 6, pero 6 no es menor que 5. Quiere decir aquí que tendríamos como solución este otro segmento. Hasta ahí. Abierto. Ya podrían decirme ustedes cuál sería la solución final de esta ecuación. El conjunto solución sería igual a qué. A ver, ¿quién me dice? Abierto en menos 5, abierto en 5. Muy bien. Y fíjense que hay una propiedad, y aquí viene la generalidad. Hay una propiedad que nos dice que si el valor absoluto de X es menor que A, eso se cumple si y solo si X es mayor que menos A, pero menor que A. Pero ¿cuándo se va a cumplir esta propiedad? ¿Saben cuándo se va a cumplir todo esto? ¿Saben cuándo se cumple toda esta afirmación? ¿Qué significa el sí y solo sí? Eso quiero que se den cuenta. El sí y solo sí significa de ida y de vuelta.
A ver, voy a explicar algo. Si X es menor que 2, a lo mejor así. Si X es mayor que 2, entonces se cumple que X cuadrado es mayor que 4. Miren, ¿eh? Pero yo no podría decir que si X cuadrado es mayor que 4, entonces X es mayor que 2. Miren cómo la lógica nos ayuda. Si X es mayor que 2, entonces X al cuadrado es mayor que 4. Eso sí es cierto. Agarren la recta numérica, aquí tienes el 2. Acá tenemos el 2. Y cualquier número mayor que 2 cumple con esto. Por ejemplo, agarras el 3. ¿Qué? Está fallando. A ver. Si ustedes agarran cualquier número mayor que 2 y lo elevan al cuadrado, va a cumplir que al elevar al cuadrado es mayor que 2 al cuadrado. O sea, mayor que 4. Y es cierto, 3 al cuadrado es 9, 9 es mayor que 4. Entonces, pero si te dicen que x al cuadrado es mayor que 4, ahí sí no puedes decir que entonces x es mayor que 2. ¿Saben por qué? Porque si x al cuadrado es mayor que 4, significa de que x es mayor que menos 2, mayor que 2. O x es menor que menos 2. Recuerden la recta. Aquí está el menos 2 y aquí está el más 2. Cualquier número mayor que 2, al elevarlo al cuadrado, cumple con esto. Cualquier número mayor que 2, al elevarlo al cuadrado, cumple con esto. Y cualquier número menor que menos 2, al elevarlo al cuadrado, también cumplirá con esto. Por ejemplo, menos 8. Menos 8 al cuadrado es 64. Y 64 es mayor que, ¿es mayor que quién? Mayor que 4. O sea, si X es mayor que 2, se cumple esto. Y si tenemos esto, entonces no solamente se cumplirá esto, sino también se cumplirá esto. ¿Me dejo entender? Lo que significa, escúchenme bien, lo que significa que esta proposición no es bi-implicativa. En otras palabras, no es de ida y de vuelta. Porque de ida, la causa es esta y la consecuencia es única, esta. Y de vuelta, la causa es esta, la causa es esta, pero la consecuencia no es esta, es más que esto. Es como decir, si llueve, el suelo se moja. Pero si el suelo se moja, no quiere decir que necesariamente llovió. Claro, una de las causas puede ser que llovió. O mi mamá, o mi mamá baldeó el suelo. ¿Me están entendiendo la comparación? Si llueve, definitivamente tiene que ocurrir esto, que el suelo se moja. Pero si el suelo se moja, se dan cuenta, entonces lo que yo puedo interpretar es que llovió o puede haber ocurrido otra cosa. ¿Se está entendiendo esto? Sí, profesor. Ahora, ya el enunciado de que si el suelo llueve, entonces, si llueve, el suelo se moja, ese enunciado no es biimplicativo, es
implicativo, nada más, implicativo. Entonces, lo que yo estoy proponiendo acá, en este ejemplo, este ejemplito que está de verde, este enunciado matemático no es biimplicativo, es implicativo nomás, o sea, de ida nada más, es de ida. Para que sea biimplicativo, de lo que sucede de ida, también sucede de regreso. O sea, no debería estar esto, solamente debería estar esto. Si de esto se deduciera esto, en nada más que esto, entonces diríamos que es implicativo, pero no, pero vemos que no es así. A ver, ahorita vamos a poner un ejemplo donde hay implicación. A ver si... Por ejemplo, este enunciado es biimplicativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo el doble de 3 es 6. Entonces, la mitad de 6 es 3. Y si digo la mitad de 6 es 3, entonces el doble de 3 es 6. Ya no sé. O pueden agregar algo, o se puede agregar algo más acá. Ya no se puede agregar. ¿Se dan cuenta? Que cuando la causa es esta, la consecuencia es esta. Y si la causa es esta, la consecuencia es esta. Y no hay otra consecuencia más. Cuando suceda eso, o sea, yo puedo decir, si el doble de 3 es 6, entonces la mitad de 6 es 3. Y si la mitad de 6 es 3, entonces el doble de 3 es 6 y nada más. ¿Se dan cuenta? Cuando sucede eso, hay doble implicación. Y ahí es donde ocurre lo que se llama la biimplicancia, el enunciado biimplicativo. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta propiedad? Significa lo siguiente. Si valor absoluto de X es menor que A, entonces X es mayor que menos A y menor que A. Y si X es mayor que menos A, pero menor que A, entonces el valor absoluto de X es menor que A. Miren, compruébenlo, compárenlo con esto. Si X es menor que 2, entonces X cuadrado menor que 4. Esto es cierto. Pero al revés, si digo X cuadrado es menor que 4, entonces X es menor que 2. Esto sí es falso. Verdadero, y esto es falso. Verdadero, y esto también verdadero. Es que esto es de ida y esto de acá, esta propiedad es de ida y vuelta. El esta de acá no es de ida y vuelta. ¿Ya? Es sumamente importante que comprendan esto, ¿ya? Ahora que ya expliqué esto, ustedes van a entender perfectamente, ¿no? Perfectamente que si yo tengo un número cuyo valor absoluto de ese número es menor que A, obviamente, escúchenme, obviamente este A tiene que ser un número positivo o negativo. A ver, miren bien. ¿Podrá ser negativo A?
No. ¿Por qué? A ver. X siempre será positivo. O sea, no. No, la respuesta, el valor absoluto de X siempre será positivo y un positivo no es menor que un negativo. Claro, todo lo que estoy encerrando es positivo ya. Y el A no puede ser negativo. Por lo tanto, sobreentendemos ya que el A es positivo. Y cuando el A es positivo, ¿qué se cumple? Lo que está aquí en la recta numérica y lo que Bruno me dijo. ¿Qué es esto? Les comento esto porque escuchen bien, abran bien los oídos. Para que no tengan confusión más adelante. En los libros, en muchos libros peruanos, en muchos libros de los que vienen de Lumbreras o incluso hasta libros universitarios, ¿saben cómo lo enuncian esta propiedad? Y aquí lo voy a poner. Así lo ponen. Hacen una de más. Esto está de más. ¿Y saben lo que dicen algunos profesores? No, es que cuando te ponen problemas así, entonces es ahí donde se necesita hacer esto. Dicen, y dicen, se necesita esto de acá para restringir, dicen, pero es mentira. Bueno, dirán ustedes, ¿no? Pero usted, ¿por qué cuestiona eso? Porque lo van a encontrar así. Si ustedes tienen el libro de álgebra, lo van a encontrar la fórmula así. Y a veces también lo puedes encontrar de otra manera. Pero la idea es que hacen una de más. Lo único que cuenta es esto. Esto de acá está de más. Ahora, ¿en qué me fundamento? Me fundamento en que tengo tres libros rusos. Los libros rusos son los mejores que hay en matemática y en ciencia en general, de los cuales son tres libros, pero son dos autores. Y en esos libros la propiedad no está así, está así. Y tiene mucha razón que lo pongan así. Y ya lo van a entender ustedes. Ya lo van a entender. Incluso esto de acá, para mí también primera vez fue nuevo, ¿no? Para mí fue nuevo esto en realidad, porque yo también lo aplicaba como los libros peruanos. Y cuando me choqué con esto, en realidad me hizo dudar bastante. Y llamé a varios profesores de Lima, de acá Trujillo, dos profesores de Lima, que son autores de folletos y de libros, me dijeron que parece que tienes razón, me dijo. Parece que tienes razón. Porque yo le dije pues que yo ya les mandé la fotografía de los libros rusos, del contenido de este tema. Y me dijeron, parece que sí tiene razón, ¿ah? Me dice, voy a analizarlo. Bueno, hasta ahorita sigo esperándolos. Pero lo cierto es que dudaron. Pero yo ya lo he demostrado, ya, porque no hay la demostración en ningún libro, pero ya me puse a pensar, a cranear, ya que nadie me da la solución, y he llegado a entenderlo perfectamente, esta fórmula, y entender que la otra fórmula que está en los libros está con redundancia. Quiero aclarar que no es que la fórmula esta fórmula que he puesto acá, esta fórmula que aparece en muchos libros preuniversitarios, quiero aclarar lo siguiente, que yo he resuelto varios ejercicios con esta fórmula, y esos mismos ejercicios con esta fórmula, y da el mismo resultado. No es que te conduzca a un resultado incorrecto, no.
no es que conduzca un resultado incorrecto, sino que está haciendo trabajar de más a los alumnos. A eso me refiero. Te hace trabajar de más. Pero, ¿para qué usar algo que me hace trabajar de más? Entonces, ya se van a dar cuenta. De ahí les voy a demostrar por qué sale así. Pero esta ya está, toda esta gráfica que estoy haciendo acá, y todo esto ya les debe hacer entender que así es. Miren, Bruno mismo me dijo que salía este intervalo, pero es lo mismo que me hubiese dicho así. Si él me decía esto, estaba bien. Pero él me dijo esto, también está bien, porque son dos formas distintas de escribir el mismo intervalo. Pero la pregunta es, ¿cuándo sale así? La respuesta es cuando el número que está acá es positivo. En ningún otro caso saldría así. Por eso que si a mí me dicen, a ver, los voy a probar a usted. Si me dicen, sí, X es mayor que menos 10, pero menor que 10, entonces, dígame, ¿qué deduzco? Abierto en menos 10, coma, cerrado en menos 10. No, 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 el intervalo no. Sino, si se cumple esto, ¿qué se cumple? El valor absoluto de X es menor que 10. Y me estás diciendo, en otras palabras, de una manera indirecta, me está diciendo que el número que está en el segundo miembro, ¿cómo debe ser? Positivo. Positivo. Y si yo te digo, si el valor absoluto de X es menor que 10, entonces, ¿qué se cumple? Ah, profesor, se cumple que X es mayor que menos 10 y menor que 10. ¿Te das cuenta que es ida y vuelta y que ya está sobreentendido que este número tiene que ser positivo? Porque si fuera negativo ya no se cumple esto, ya. Miren, cuando si fuera negativo, ya, a ver. Valor absoluto de X menor que 10, menos 10. El que sabe qué es valor absoluto me dice, profesor, esto sale conjunto nulo. ¿Sí o no? ¿Sale o no sale nulo? No hay ningún número real que su valor absoluto sea menor que menos 10, ¿sí o no? Porque el valor absoluto de un número cualquiera siempre es positivo. Por lo tanto, no existirá ningún número aquí que al sacarle su valor absoluto salga menor que un número negativo. ¿Se comprendió? Alonso. Ya en el camino que vayamos resolviendo los ejercicios, ahí se van a dar cuenta más claro esto. Por si acaso, acá les pongo otra forma de enunciar esta, de escribir esta fórmula. Así también está en algunos libros. Valor absoluto de f de x menor que g de x. Sí, solo si. Esto se cumple, sí, solo si x es mayor que menos a, pero menor que a. Además, ¿no? Además, no. Aquí está, valor absoluto. Acá que se cumpliría f de x mayor que menos g de x, pero menor que g de x. Es la misma fórmula, ¿no? Sino otro enfoque, digamos así, ¿no? Pero nos dice lo mismo. Listo. Vamos a resolver ejercicios. De esta fórmula nada más.
Ejercicios papayitas. A ver, vayan resolviendo, ¿no? Ya sabes, no le he dicho cuánto. Este ha venido a pagar el papá de Luis Sánchez. A ver, la primera está fácil, ¿no? La segunda, ¿cuánto sale? Alonso, la segunda. Abierto en menos 5. Abierto en menos 5. ¿Qué más? Abierto en menos 8. ¿Abierto en qué? Menos 1. ¿Qué nos dice el resto? ¿Está bien o está mal? ¿Vas a pagar marzo? ¿Y ya terminó? ¿Está bien? Ay. Marzo. ¿Milagrito no sale así? Sí, profesora, sí me sale. Ya. ¿Brigitte?
sí me sale lo mismo. Chinos. ¿55? Sí. Ahora voy a preguntar, ¿55 de marzo? Sí, pues sí, porque era una semana, ¿no? Porque ahí está apuntado. Ciervo, sí me acuerdo. Primaria, secundaria, está apuntado ahí. Lorenzo, ¿salió así o otra respuesta? Sí. Ya, vamos con la número 3. A ver qué nos dice Jennifer. ¿Cuánto sale la 3? Aún estoy que lo resuelvo. Ramo de la Cruz. También estoy que lo resuelvo. Palacios. Me sale abierto en 2, abierto en 8. Abierto en 2, abierto en 8, a ver. Muy bien. ¿Qué año es? ¿Qué está? Tercero. La 4, a ver, vamos a esperar. Tania, la 4. Desde menos 3 abierto hasta 5 tercios abierto. ¿Desde menos qué? Menos 3 abierto. Hasta 5 sí. Tercios abierto. A ver. Profe, le dijo que el 5 tercios era positivo. A ver, vamos a ver. Menos 7, menos 3. Ya está bien. La 5. A ver, ¿quién lo hizo la 5? Jara. Nulo. ¿A quién le sale nulo las 5? A mí también me sale así. A mí también me sale nulo. Ya, está bien. Número 6. Nulo también. Nulo también, ¿no? A ver. A ver, resuélvanlo este. ¿Cómo? Marzo. Es mal aquí. Es 47.50. Y 2 de julio, 55, dice. A ver.
¿Quién lo hizo? Abierto en menos 5 cuartos hasta 5 medios abierto. Ya, está bien. A ver, para los que se han trabado ahí. Sería 3x mayor que menos x menos 5, pero menor que x más 5. ¿Está bien? Aplicando la propiedad, o sea, este número, esta expresión será mayor que el negativo de esta expresión. El negativo sería este, pero menor que esta misma. Aquí salen dos desigualdades. Acá hay una. Y aquí está la otra. La separamos momentáneamente y decimos menos x menos 5 será menor que 3x. Y 3x menor que x más 5, ¿no? Resolvemos, acá quedaría 4x mayor que menos 5 y 2x menor que 5. X mayor que menos 5 cuartos y X menor que 5 medios. Por lo tanto, X pertenece a abierto en menos 5 cuartos y abierto en 5 medios. ¿Comprendieron? Alonso, Bruno. Sí, profe, todo claro. Ya. Vamos a poner otro ejercicio más para que lo apliquen. Sería el octavo. A ver ese. No.
A ver, ¿cuánto salió? Me sale abierto en 8 tercios, coma abierto en 2. Abierto en 8 tercios y abierto en 2. Sí, eso me sale. ¿O en 1? En 2, en 2. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice Milagritos? ¿Está bien? Me sale abierto en 3 hasta abierto en 8. Asu, qué diferencia. Enorme. Jara. Tania Ramos. Lo estoy haciendo. Ramos de la Cruz. Lo estoy resolviendo. Jennifer. No, Jennifer se fue. A ver, Custodio, ¿qué sale? Ah, me sale abierto en menos 2, y hasta abierto en 8 tercios. Ya, a ver, vamos a resolverlo. El negativo de x menos 3 es 3 menos x. Hasta ahí estoy aplicando solamente la propiedad. Y luego tengo que separar, ¿no? Separar las dos inecuaciones. 3 menos x menor que 2x menos 5. Y 2x menos 5 menor que x menos 3. A ver, quedaría 3x mayor que 8, x es mayor que 8 tercios. Ah, al revés, Alonso, ¿eh? ¿Qué has hecho ahí? No sé cómo te ha salido así. A ver. ¿Has hecho este paso? Sí, pero creo que lo separé mal. Separé al revés. Ahora, 2x menos x, x menor que 2. Entonces sale que x pertenece
A, abierto en 8 tercios y abierto en 2, como lo dijo Bruno. Profesor, 8 tercios es mayor que 2. 8 tercios. Ay, ¿verdad, no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Está bien lo que he hecho acá, a ver, 2x menos 5. Este ejercicio lo he inventado yo, ¿no? Pero sin pensarlo. A ver. 3x, 8. Claro, este 2 coma y tantos. Ya, muy bien. Miren. Si ustedes van a graficar la recta, acá sería 2 y aquí estaría 8 tercios, porque 8 tercios es 2 coma y tantos. A ver, menor que 2. Estamos buscando números. Ojo, este i es importante, ¿eh? Números que sean mayores que 8 tercios y al mismo tiempo menores que 2. Hay números que son mayores. ¿Habrá números que sean al mismo tiempo mayores que 8 tercios y menores que 2? No hay. Por lo tanto, X pertenece al conjunto nulo. ¿Entendieron o no? Profesor, ¿no se tendría que hacer el paso también en el que X menos 3 es mayor que 0? No, porque no, igualita va a salir. X menos 3 mayor que 0 sale X mayor que 3. Como le dije, es una redundancia esto, ¿ya? Miren, X mayor que 3. Aquí está 3. Si quieres aplicar esa fórmula, sería así, ¿eh? Por si acaso. Valor absoluto de X menor que A, sí, solo si A es mayor que 0 y ¿qué más? Y X mayor que menos A, pero menor que A. Ojo, tiene que tener en cuenta esto, ¿eh? Este I. Pero acá también hay otro I, ¿ve? Si lo seguimos desdoblando, acá diría I, X mayor que menos A y X menor que A, por si acaso. Y sería así, ¿ve? O sea, la intersección de estos dos lo vamos a intersectar con este conjunto. ¿Me entienden, miraditos? Sí, profesor. Escucha, mira. Mira que te voy a demostrar que está perfectamente bien esta propiedad en los libros rusos. ¿Qué salió? ¿Qué salió de estos dos? De estos dos. De este y de este. ¿Qué salió? ¿Qué valores de X cumplen? Que sean, cumplen con este y con este. Ninguno. Nulo. Nulo. O sea, sale un conjunto sin ningún elemento. No hay ningún número X que cumpla con los dos al mismo tiempo. Ya. Ese conjunto nulo, interséctalo con este conjunto que dice que está formado por todos los elementos reales mayores que 3. Por ejemplo, ¿no? 3, ya, no, 3 no, 4, 5, 6, 7, y hasta el infinito, ¿sí o no? ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? ¿Cuál es la intersección de todos conjuntos? Milagritos, ¿cuál es la intersección de todos conjuntos? ¿Sabes o no? Ninguno. La intersección es el conjunto nulo, ¿sí o no?
todo conjunto interceptado con el conjunto nulo vacío siempre será el conjunto nulo, y todo conjunto reunido con el conjunto nulo da el mismo conjunto. Hablando de conjuntos, ¿sí? ¿Parece que no te convence? No, sí, 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 entendí. ¿Tú pensabas que se reunían estos dos? No, que se interceptaban. Entonces, ¿te convenciste que la propiedad está recontra bien? Sí, pero... Seguro que tienes libros también, ¿no? De álgebra. Y has visto que está con esa restricción. No, porque el libro que tengo es solo práctica, solo son ejercicios. Ah, ya. Por un momento pensaste que estaba mal, ¿no? Pero es normal, ¿no? Por lo que yo les he contado, es normal que tengas cierta duda, porque obviamente en los libros, en la mayoría de libros preuniversitarios aparece la restricción. Y en tres libros rusos no aparece esa restricción. Entonces, pero ya conforme se vayan familiarizando con esto y tengan su mente ya más entrada con estos temas, ya va a llegar un momento que les voy a demostrar que realmente es cierto lo que les estoy diciendo. Ahorita no, porque si no lo voy a marear. ¿Ya? A ver. Y sería bueno que lo resuelvas con esa restricción. Varios ejercicios que vamos a resolver. Resuélvelo esto con la restricción. Resuélvelo este con la restricción. Y te aseguro que sale lo mismo, Milagritos. Te dejo de tarea, ¿ya? La próxima clase te pregunto. No, sí lo estaba resolviendo así. Y sí me sale igual. Ya. No quiere tarea. Ya está. Ojo, verdad, les iba a decir una cosa. Guarden sus cuadernos, sobre todo inecuaciones, que es un tema bien, digamos, uno de los temas más difíciles, en realidad. Todos los profesores dicen lo mismo. Guárdenlo, lo que les estoy enseñando, porque es producto de una, como dice, de un estudio de una investigación, de varios libros que tengo, porque entre un libro, escúchenme, entre un libro y otro, a veces las propiedades, algunas son un poquito aparentemente distintas, por si acaso, entonces ahí viene el alumno, porque le digo, porque me ha pasado como estudiante, y digo, ¿cuál libro vale? Este libro es equivocado. Y acá, no sé, de acá también tiene la misma propiedad, pero tiene otro enfoque. Y parece que uno de los dos libros estuviera equivocado. Y comienza el problema y el alumno se estresa cuando está en eso. Nos, como que dice, ¿a quién le hago caso? Entonces, quien les habla ha tenido esos problemas como estudiante y hasta como profesor cuando he tenido que enseñarle al grupo de Selene. He tenido ciertas dudas. Pero hasta he tenido que fiarme de un libro y aplicarlo a lo ciego, como dicen, ¿no? Pero ya uno va, cada año va estudiando más y ya va sacando unas conclusiones veraces, pues, ¿no? Por eso que tengo libros rusos, por las puras no me los compré. Esos libros cuestan caro, cuestan más o menos 96 soles cada uno. Saca la cuenta por tres. Pero valen la pena comprarlos, porque ustedes pregúntenle a cualquier profesional de ciencias, pregúntenle, ¿qué opina de los libros rusos de matemáticas, de física? Les van a decir que son los mejores libros que hay en todo el mundo. Les cuento, el profesor Pedro una vez trajo un libro ruso, y ¿saben qué? Era un libro más o menos de 100, 200 hojas, solamente donde se estudiaba el átomo. Nada más, el átomo. Y me dijo el profesor Pedro que había un estudio, solamente había un curso nada más, en Rusia, en los colegios,
que era sobre el electrón, nada más. Un curso de eso. ¿Se imaginan? ¿Hasta dónde ha evolucionado la ciencia rusa? A ver. Vayamos con la propiedad número 2. Se trata, en realidad, la propiedad anterior, bueno, acá la voy a poner, ya, menor o igual. Es lo mismo, ya, cuando es menor o igual, cambia nada más así, ven, dices x mayor o igual que menos 8, pero menor o igual que 8. Nada más, o sea, si es igual, se pone igual, nada más. Ya, esa es la propiedad 2. ¿O necesitan que haga ejercicios así con esto? Mejor vamos a poner como una nota. Nota de la propiedad 1. También se cumple que si tengo el valor absoluto de f de x menor o igual que g de x, si solo si f de x es mayor o igual que menos g de x, pero menor o igual que g de x. Ahora sí, veamos la propiedad 2. Valor absoluto de f de x menor o igual que, no, mayor. Mayor que g de x. Pero antes de ver la fórmula, voy a enfocar un ejercicio. Ejemplo. Allá el valor. A ver. ¿Para qué valores de x el valor absoluto es mayor que 5? Veamos la recta numérica. Si acá está el 5, ¿para qué valores de x? A ver, ¿quién me puede decir un preliminar? ¿Para qué valores de x creen de que el valor absoluto de x es mayor que 5? ¿Esos x deben ser menores que 5 o mayores que 5? A ver, hablen. Para que el valor absoluto de un número sea mayor que 5, ¿ese número cómo debe ser? Mayor y menor. Mayor que 5 y menor que menos 5. Mayor que 5. O x debe ser menor que menos 5. De 50. O se cumple esto, o se cumple esto. ¿Por qué no i, profesor? Muy buena pregunta. ¿Por qué no i? A ver, ¿quién me dice por qué no i? ¿Por qué le pongo o? ¿Por qué no i? Aparentemente parece que debería decir i. ¿Saben por qué no i? Porque no hay ningún número que sea mayor que 5 y al mismo tiempo menor que menos 5. Eso significa el i, simultaneidad. ¿Entendió, Milagritos? Sí, profesor. ¿Y qué significa o? Significa que quienes cumplen con esto son todos estos números reunidos con todo este conjunto de números.
¿Se acuerdan que lo también significa reunión? El o significa reunión en conjuntos. Y el i significa intersección. No se olviden, ¿ya? Por lo tanto, ya podrían decir ustedes, con toda certeza, ya podrían decir que es, que podrían decir que esto se cumple si y solo si X es mayor que F de X, ¿no? Es mayor que G de X, o F de X es menor que menos G de X. Veamos ejercicios. A ver, vayan haciendo el primero. Ya. ¿Qué salió? ¿Abierto en menos 10 hasta 20 abierto? No creo que salga así. Siempre salió una reunión. Me sale menos infinito, coma menos 10 abierto, unido con 20 abierto hasta más infinito abierto. Uh-huh. A ver, veamos. Si solo si x menos 5 mayor que 15 o x menos 5 menor que menos 15, x mayor que 20 o x menor que menos 10. Es o milagritos.
Acá vamos a poner 20, menos 10 y acá ponemos el 20. Mayor que 20, para allá. Menor que menos 10, para acá. Entonces sería, X pertenece a desde menos infinito hasta menos 10, reunido desde 20 hasta más infinito. ¿Y se acabó? ¿Entendió, Milagritos? Sí, profesor. Ya, ahora sí, vamos con el número 2. A ver, es. A ver, Luciana, ya lo hizo. A ver, Lucianita. A ver, Tania. Tu respuesta por el chat, a ver.
Ya, a ver qué salió. A ver, vamos a ver. Me sale menos infinito abierto hasta menos 4 abierto unido con 5 abierto hasta más infinito abierto. Ya, está bien. Como se darán cuenta, son ejercicios bien sencillos para ilustrar la propiedad, porque de ahí vamos a hacer una práctica general. A ver. Bueno, ¿qué sería? A ver, ¿salió así, Luis Fernando? Abierto en menos infinito hasta abierto en menos 4 unido con abierto en 5 hasta más infinito abierto. Muy bien, muy bien. Brigitte, ¿no hay problema? No, sí me sale. Ya, muy bien. A ver, ¿qué harían aquí? ¿Qué hora se empieza? Todavía, a las 7, por ahí. Es más, no, no, pues es plata. ¿Cuánto? Esos 5 soles, por lo menos, 5 y 5 días. Mucho. No sé, no vamos a hacer nada. Me piden esos cambios, como vamos a esos cambios, no. Esos son cochinazos, son. Y entonces, no voy a cambiar nada. No, esos. Es una bestia, son. Esos van sin hasta. Hasta sin mascarilla, ¿no? Sin mascarilla, son animales, son. Y encima lo llenan el combi. Ellos no te respetan eso. A ver, ¿qué salió? ¿Todavía no sale? ¿Quién lo sacó? ¿Milagrito salió? No, profesor, todavía. Bruno. Aún no, profe. Matías. Tania. Lo estoy haciendo, profesor. No, no, a ver, Ramo de la Cruz. No, no, no me sale. Lo ha hecho Luciana. Sale todos los reales. ¿Saben por qué? Porque el valor absoluto de esta expresión, el valor absoluto de esta expresión siempre será como
cero o un número positivo, ¿sí o no? Si es cero, es mayor que menos 5. Si es que esto valiera cero. Si es que todito esto... ¿Cuándo vale cero esto? Cuando X vale un medio. O sea, un medio ya es solución de esta desigualdad. Pero no solamente un medio. Porque... ¿Por qué? Porque ya, bueno, para un valor sale, para cuando X vale un medio, sale cero. Pero cuando el valor absoluto sale positivo, para todos los números reales y también para el cero. Bueno, para el cero sale un, ¿no? A ver. Lo que quiero es que se den cuenta de esto, que tarde o temprano todo esto o sale cero o sale un número positivo. Y salga cero o salga positivo, siempre será mayor que un número negativo. Por lo tanto, X pertenece a los reales. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió o no, Milagritos? Sí, profesor, sí entendí. Pero fíjense que si ustedes lo aplican la fórmula esta, también sale. Yo me puse a buscarle si se puede aplicar la fórmula, porque los libros dicen que esto de acá tiene que ser positivo para poder aplicarla. Y resulta que si tú lo aplicas esta fórmula a estos tipos de ejercicios, también sale la respuesta, ¿ve? ¿Cómo era? 2x menos 1 mayor que el número que está acá. O 2x menos 1 menor que ¿quién? El negativo de menos 5 es 5. 2x mayor que menos 4. 2x menor que 6, x mayor que menos 2 o x menor que 3. A ver, vamos a la reta numérica. En la reta numérica pones acá menos 2 y acá pones 3. ¿Quiénes son mayores que menos 2? Para allá. Hasta el infinito. ¿Quiénes son menores que 3? Para acá. ¿Qué tenemos que hacer con el conjunto de acá, con el conjunto que no está rayado? Reunirlos. ¿Y el reunirlos qué sale? Toda la recta, ¿sí o no? ¿Entendieron? Tienen que reunir el conjunto blanco con el conjunto rojo. Y al reunirlos no sale R. ¿Entendió o no entendió, Bruno? Sí, profe, todo claro. Así es que les doy otra noticia. Acá también se puede aplicarme. Con confianza nada más. Este es el primer caso. Y ustedes me decían que salía conjunto nulo, ¿sí o no? Y si lo aplicamos la fórmula, también sale, ¿ve? X mayor que ¿quién? Sí, y solo si X es mayor que el negativo de este. El negativo de este es 3. Pero menor que este mismo. Dígame, ¿qué número es mayor que 3? Pero menor que menos 3. Ninguno, profesor. O sea, también sale nulo. ¿Se comprende o no se comprende, Alonso? Luis Fernando, ¿se entendió esto? Sí, profesor. Milagritos. Sí, profesor. Entonces, recuerden que se puede hacer con la fórmula también, ¿ve?
¿Cómo lo hago esto? Analizando, ¿no? ¿Cómo le hice? ¿Cómo obtuve esta respuesta? Esta respuesta, ¿cómo la obtuve? Analizando, porque yo le dije que este siempre es positivo. O cero. Y sea positivo o cero, nunca será menor que menos 3. Por lo tanto, X es nulo. Pero sin analizar también sale, aplicando la fórmula, ¿no? X es mayor que el negativo de este. Y el negativo de este es 3. Pero menor que este mismo. O sea, pero menor que menos 3. Y también sale nulo. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué no interesa restringir que este es positivo? Porque si este fuera negativo, al reunir, porque si este fuera negativo, ¿no? Siempre va a salir nulo. Y nulo no suma ni resta nada. Bueno, ahí nos quedamos, ¿ya? Siete y cuarenta. Hasta luego, profesor. Ya, listo, nos vemos.